Ahora, el minuto informativo. En la reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, Tabasco presentó un crecimiento del 17.6% que lo coloca en el tercer lugar a nivel nacional en recaudación de predial. Reporta el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jorge Aguirre Carvajal, que de diciembre a la fecha fueron rescindidos por indisciplina, presuntas corruptelas y complicidad delictiva 96 elementos de la corporación. El robo a taxis ha incrementado de manera alarmante, mientras que en el periodo 2015-2016 se tenían cifras de 5 vehículos de transporte público robado, tan solo en el mes de mayo y junio se llegó al registro de 50 taxis robados. Busca el Instituto de Protección Civil que la actualización del Atlas de Riesgo de Tabasco que evite futuras inundaciones sea gratuito, esto a través de un convenio con el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Búscanos en www.ahoratabasco.com.